Tres falsos policías fueron aprehendidos en Sacaba. Robaban a sus víctimas haciéndose pasar como uniformados y narcóticos. Uno de los policías que monitoreaba las cámaras del ojo vivo de Sacaba vio en una de las pantallas que estos tres hombres acorralaban a un individuo por la zona de Quintanilla. Inmediatamente el uniformado dispuso que un patrullero se trasladara a la zona y descubrió de que se trataba de falsos policías que robaban a la víctima. Estos tienen antecedentes policiales, comúnmente se los conoce como documenteros, que se hacen pasar como falsos policías a la gente que llega, sobre todo del Chapare, los esperan y se identifican como policías y los hacen subir al vehículo y posteriormente los extorsionan y los roban todo lo que tienen. Cerca de 2.000 bolivianos era el monto que los acusados pretendían robar a la víctima. Ellos operaban en este vehículo blanco. Según la policía, los falsos policías habitualmente operan en cercanías de terminales de buses y las víctimas a menudo son viajeros. Obviamente se hacen pasar como personal de la FLCC, ¿no? Como civiles. Lo que deben exigir necesariamente es el credencial de policía con todas esas características, con la placa policial y obviamente la identificación como policía. La policía no descarta la posibilidad de que esta presunta organización de falsos policías esté implicada en robos similares que han sido denunciados.